Hello, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé qué hora vayas a realizar tu rutina, pero el día de hoy nos toca trabajar nuestro pecho y nuestra espalda, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a necesitar? Tu tapetito, vas a necesitar tus mancuernas, una botella para que puedas hidratarte, tu toallita para secarte el sudor, tus mancuernas, como te mencioné, ¿verdad? Pero si no tienes, puedes utilizar lo que son botellas llenas de agua, detergentes, tierra, cemento, grava, lo que tengas que te pueda generar un poquito de peso. Y pues es lo único, ah, bueno, y aparte tu silla, únicamente para equilibrio, y es lo único que vas a necesitar por el día de hoy. Así que vamos a iniciar. Un nuevo día, una nueva oportunidad, una nueva manera de poder hacer las cosas mejor que ayer, muchísimo mejor que mañana, ¿ok? Así que vamos a darle. Mueve tu cuello. Inspira. Dale. Dime que sí. Brazos hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás. Ahora sí enfrente. Vamos a hacer cruzados. Dale. Arriba y abajo. Ok, fíjate bien. Nuestro primer ejercicio, vamos a trabajar nuestra espalda. Nuestra primera serie va a ser remo con mancuerna. Fíjate bien la posición de mis piernas, ¿ok? Va a ser abierta, sobrepasa lo que son mis hombros. Me voy a poner de perfil para que puedas observar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Mi espalda se mantiene recta, pero la voy a inclinar. Fíjate bien. La inclino, mi agarre es neutro, ¿ok? Agarro mis mancuernas de esta manera, lo voy a bajar, cuido mi postura, ¿y qué voy a hacer? De aquí, jalón hacia arriba, aprieto, 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 ¿ok? Ese es nuestro primer ejercicio, 4 vueltecitas, una sola serie, ¿ok? Aquí. Entonces, vas a tomar tus mancuernas, ¿lista? Toma tus mancuernas, colócate en posición, inclínate y nos vamos. 3, 2, 1, aprieta. 1, 2, 3, 4, controla. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, suéltalo, respira unos segunditos, respira, dale, respira unos segunditos, ahí está, respira, toma tus mancuernas. Aprieta. 1, 2, 3, 4, controla. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Suéltalo. Respiremos unos segunditos. Respira. Dale. Respira unos segunditos. ¿Lista? Respira. Toma un poco más. ¿Lista? 3. 2, 1, aprieta. 1, 2, 3, 4, controla. 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Suéltalo. Respira unos segunditos. Respira. Dale. Respira unos segunditos. Ahí está. Respira. Toma tu mancuerna. Lista. 3, 2, 1. Aprieta. 1, 2, 3, 4. Controla. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Suéltalo. Respira unos segunditos. Respira. Dale. Respira unos segunditos. Ok, fíjate bien, nuestro siguiente ejercicio es una biserie, consta de dos ejercicios. Aquí sí voy a necesitar lo que es mi silla, la voy a colocar simplemente para apoyo, ¿ok? De esta manera, la voy a colocar para apoyarme y voy a hacer remo a una sola mano. El agarre es neutral, ¿ok? Neutral, ¿ok? Solamente es así. No me hago hacia atrás, simplemente mantengo el movimiento, ¿ok? Fíjate bien, me apoyo con esta es la que voy a jalar, pierna hacia atrás. Mi postura, la espalda recta. Y fíjate bien mi agarre, ¿ok? Voy a bajar y aquí subo, no me lo llevo hasta acá, ¿ok? Aquí aprieto, ¿ok? Ese es nuestro primer ejercicio, primero es un brazo, después el otro. Después vamos a agarrar las dos mancuernas y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer salto, pero elevando mis hombros, ¿ok? De esta manera. Con las mancuernas, ¿ok? Entonces, esta es nuestra biserie, o sea, son los dos ejercicios. Vamos a hacerlo juntas. Yo voy a agarrar las dos para poder generar un poquito más de peso, ¿ok? Así que colócate con tu apoyo y nos vamos, ¿ok? Fíjate bien el agarre y cómo vas a levantar. Cuida mucho tu postura y nos vamos. Trata de hacerlo lento, ¿ok? Nos vamos en 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cámbialo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 15, cámbiamelo. 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Respírame unos segunditos. Respira. Vale, respíralo. Dale, dale, dale. Respira.
mitad, toma tus mancuernas. En 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cámbialo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 15, cámbiamelo. 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Respírame unos segunditos. Respira. Vale, respíralo. Dale, dale, dale. Respira. ¿Lista? Toma tus mancuernas. En 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cámbialo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cámbiamelo. 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suéltalo. Respírame unos segunditos. Respira. Dale. Respíralo. Dale, dale, dale. Respira. ¿Lista? Toma tus mancuernas. En 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, cámbialo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 15, cámbiamelo. 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Respírame unos segunditos. Respira. Dale, respíralo. Ok, fíjate bien, para nuestro siguiente biseri ya no ocupamos la silla, así que la vamos a mover. ¿Lista? Fíjate bien, ahora lo que vamos a hacer, fíjate bien la postura de mis piernas, están abiertas, me voy a inclinar hacia enfrente y voy a hacer pájaros, ok, elevaciones de pájaros. De esta manera me inclino, aquí me quedo y elevo, ¿ok? Elevo, ¿ok? Toda la fuerza tiene que estar aquí, ¿ok? Aquí es donde hago fuerza y aprieto. Aprieto, ¿ok? La parte de acá atrás. Después voy a cambiarme al piso y fíjate la manera en que voy a hacerlo. Me voy a acostar y voy a elevarme, ¿ok? Elevo. Elevo, elevo, ¿ok? Hago presión y fuerza a la vez. ¿Lista? Vas a tomar tus mancuernas, posición, y te vas a agachar, ¿ok? Nos vamos en 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cámbialo. Tres, dos, uno, vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Ahí está. Respírame unos segunditos. Respira, respira. Respira. Así. Ahí está. Toma tus mancuernas. Ahí está. Tres, dos, lo vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cámbialo. Tres, dos, uno, vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Ahí está.
Espérame unos segunditos. Respira, respira. Respira. Ya casi. Está. Toma tus mancuernas. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cámbialo. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Ahí está. Espérame unos segunditos. Respira. Ya casi. Ahí está. Toma tus mancuernas. Ahí está. Y 3, 2, no, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cámbialo. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Ahí está. Respiramos unos segunditos. Respira. Respira. Ya casi. Ahí está. Toma tus mancuernas. Ahí está. Y 3. 2, probámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cámbialo. 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suéltalo. Ahí está. Respírame unos segunditos. Respira. Respira.
Ok, fíjate bien, nuestra siguiente biseria consta de dos ejercicios. El primero va a ser copa. Nos vamos a acostar, bueno, más bien poner de cuclillas aquí, de esta manera. Voy a tomar mi mancuerna, fíjate bien el apoyo, y voy a elevar. Elevo, ok, ese es nuestro primer ejercicio. El segundo, te vas a colocar aquí en el piso, te vas a acostar. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a agarrar tus mancuernas y te las vas a llevar al pecho, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Vas a elevar, bajas. Bajas, aprietas abajo. ¿Ok? Ese es nuestro segundo ejercicio. Es una biseria, ¿ok? Así que toma tu mancuerna. Colócate. Mi espalda está recta y lo que mis codos no están aquí abiertos, ¿ok? Para hacer esto, tienen que estar aquí. ¿Ok? No pueden estar aquí porque me voy a lastimar. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cámbiame. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, ¿ok? Suéltalo. ¿Está? Respiramos unos segunditos. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cámbiame. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, ok, suéltalo. Ahí está. Respiremos los segunditos. Respira. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Cámbiame. Tres, dos, uno, vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14, 15, ok, suéltalo. Está. Respiramos unos segunditos. Respira. En 3. 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cámbiame. Tres, dos, uno, vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14, 15, ok, suéltalo. Está. Ok, fíjate bien, nuestro siguiente ejercicio vamos a ocupar el piso. Si tienes a lo mejor un banquito o algo donde te puedas apoyar, que no sea el nivel tan alto, que esté más o menos, puedes utilizarlo y ahí es donde te apoyas, donde que no se pueda mover, ok. Te apoyas y ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer flexión, ok, vamos a trabajar la parte de aquí. De esta manera, pero claro, sería pues en el piso. Ok, ese es nuestro primer ejercicio, va solito. Después continuamos con lo que es crunch con, para trabajar oblicuos, van cruzados, ahorita te explico bien. Y el tercero va a ser cruce de piernas, ok. Entonces te explico acá abajo. Ya te digo, si tienes a lo mejor algo que puedas agarrarte, que esté más o menos aquí, y puedes hacer el levantamiento de las piernas, está bien. Si no, pues lo haces conmigo aquí. Fíjate bien la postura, estoy en cuatro puntos y voy a elevar. ¿Ok? De esta manera, ¿ok? Ese es el primero. Te comento el segundo. Fíjate bien. Coloco una pierna aquí y esta pierna es contraria, ¿ok? Codo trata de tocar acá. Y después la otra pierna. El otro, vas a colocarte de esta manera, acostada, colocas brazos aquí, elevas piernas y haces cruce, ¿ok? Esos serían nuestros últimos tres ejercicios y terminaste por el día de hoy, ¿ok? Dale tu fuerza. Colócate de posición. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ok? Tres, dos, uno, aprieta.
Cambiame de pierna. 3, 2, 1. Okay, cámbiame. 3, 2, 1, vámonos. Suelta. Bien hecho. Llevamos una. Bien hecho. Respirar. Va rápido, pero está efectiva, ¿ok? Dale. Que se vean esos cuadritos, que se empiecen a notar. Ahí está. Cámbiame de posición. Recupérate. Nos vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiame. Tres, dos, uno, vámonos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiame. 3, 2, 1. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiándolo. 3, 2, 1. Vámonos. 1. Dale, no lo sueltes. Aprieta, aprieta, aprieta. Dale, todo aquí, ¿ok? 3, 2, 1. Suéltalo. Eso. Bien hecho. Nos quedan dos vueltas. Dale. Dale, dale, dale. Yo lo estoy haciendo aquí, yo lo estoy haciendo contigo, ¿ok? A mí también me está calando, a mí también me arde. Dale, recupérate. Unos segunditos. Lista. Recupérate, recupérate. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cámbialo. 3, 2, 1, vámonos. Dale. 9, 10, cambia la pierna. 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cámbiamelo. 3, 2, 1, leva.
Aprieta. Aprieta, aprieta, aprieta. Dale. Ya casi. 3, 2, 1. Suéltalo. Eso. Nos queda una vuelta. Una. No lo sueltes. No te quedes ahí. No te quedes a medias como siempre te dejas las cosas, ¿ok? Termina esto. Termínalo porque es tuyo. Es para ti. Respira. Ya sé que duele. Ya lo sé, pero los beneficios son muchos, ¿ok? Respira. Es la última vuelta, ¿ok? Si no me terminaste todo, si no me lo hiciste completo, ahora es tu momento, ¿ok? Es tu momento de darme una repetición más, es tu momento de hacer una más, ¿ok? ¿Lista? Dale. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiame. ¿Lista? En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiame. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiame. 3, 2, 1. Vámonos. Lo último, no lo sueltes. Dale. Aprieta ahí, aprieta ese abdomen, no te sueltes, no lo dejes, dale. Dale, 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 eso. Venga, no lo bajes. 5, 4, 3, 2, 1, suéltalo, eso. Bien hecho. Terminaste. Recupérate unos segunditos. ¿Lista? Ponte de pie. Y quiero que te des un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo porque lo hiciste bien. Estás trabajando por ti. Lo estás haciendo por ti, ¿ok? Bien hecho. Has terminado por el día de hoy. Te recomiendo que sí agregues un poquito de cardio. Yo sé que estás cansada, pero igual camíname un poquito. Hazme a lo mejor un trote muy ligero. Ponte a bailar, ponte a disfrutar, ponte a cantar, ponte a vivir tu vida, ponte a vivir el día de hoy, que tú no sabes si vas a estar mañana, tú no sabes si vas a tener la vitalidad, si vas a tener otras personas que estén a tu lado. Disfruta el día de hoy, disfruta cada momento, disfruta cada parte de tu vida, ¿ok? No te enfoques en lo malo, no te enfoques en lo que no tienes, no te enfoques en aquello que te hace falta, sino enfócate en lo que realmente tienes. Tienes salud, tienes un cuerpo completo que estás trabajando, tienes a Dios en tu corazón y si no lo tienes, llegará, ¿ok? Disfruta, disfruta de cada momento. Abrázate, abraza a esa niña que tiene tanto, tanto temor, tanta tristeza, tanta falta de amor, tanta falta de aprecio, tanta falta de valoración. Apréciala y dile que estás con ella, dile que estás aquí, que estás trabajando por ella, que todo va a estar bien y que tú estás a su lado, que nada malo vas a dejar que le pase, que tú estás aquí para protegerla. Que si no la valoraron antes, que ahora, el día de hoy se va a empezar a valorar, que el día de hoy va a empezar a darse su lugar. Aprovéchala, abrázala y dile que estás con ella. Dile que estás aquí y que no la vas a soltar, que no la vas a dejar, que no te vas a permitir soltar, que no te vas a permitir abandonarte. Date un fuerte abrazo, date un fuerte abrazo. Y da gracias que tienes vida, que tu cuerpo funciona al 100%, que tu cuerpo está completo y que tienes la posibilidad de poder trabajarlo, que tienes la posibilidad de poder transformarlo, de poder
tratar de buscar mayor vitalidad, poder aspirar a más edad, a poder ver a tus nietos, a poder ver un futuro con otra persona. Pero primero estás tú, primero estás tú, primero está tu interior, ¿ok? Primero empieza a sacar todo eso que tienes aquí adentro acumulado que no te permite avanzar, suelta y empieza a buscar la vida que quieres, empieza a buscar lo que realmente estás dispuesto y que quieres y que viniste a este mundo a hacer. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que ves y dices, wow, yo quisiera ser esa persona? Esa persona es un reflejo tuyo de lo que tú tienes aquí adentro. Entonces empieza a moverte, empieza a buscar, empieza a absorberte, empaparte de todo ese poder, de todo ese conocimiento y disfrútalo. Disfruta tu proceso. Si ahorita estás tirado en el piso, levántate. Yo sé que duele, yo sé que es triste, yo he estado ahí y por eso te puedo decir que sí hay una luz después del túnel. Que si ahorita no sientes que estás feliz, que si no sientes que estás completo, que si no sientes que estás en paz, es porque no es el final, es porque aún no has llegado a tu meta. Y aún así, la meta no es lo que te va a llevar la felicidad, sino el proceso que viviste y que pudiste tratar y que pudiste superarlo. Conviértete en esa ave fénix que desde las cenizas se levanta, renace. Quítate toda esa atadura, quítate todo y vuelve a nacer. Vuelve a sacar, vuelve a salir y vuelve a brillar. ¿Ok? Que tengas un muy bonito y muy bendecido día. Échale muchísimas ganas, no te sueltes, no lo dejes. Tú eres lo único que te vas a llevar a la tumba. Tú eres la única persona que va a estar ahí. No te vas a llevar ropa, no te vas a llevar dinero, no te vas a llevar una persona. Solo te llevas a ti, tu propio cuerpo, tu alma, lo que dejaste en este mundo. Es todo. Piensa qué es lo que quieres dejar y qué te vas a llevar. Cuídate mucho, échale muchísimas ganas y a darle con todo. Que tengas un muy bonito y muy, 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 muy bendecido día. Y pues, nos vemos pronto. Hasta luego.